Yo acuerdo en general con los términos de la declaración y en particular quiero acordar con la y agregar un argumento a la intervención de Eduardo de Borgin de conservar los nombres y las críticas a Edelman y a Barañón. Porque este parte del proyecto macrista fue ingresar con la idea de terminar con el conflicto, avanzar con una lógica de despolitización y por último pensar que la política se resuelve con gerentes y que es una cuestión de administración. El sentido del documento es señalar los equívocos y las contradicciones entre lo que se enuncia y los verdaderos propósitos que se tienen. La presencia de Barañao y de Tellerman es ofrecerse a ser el apoyo de los equívocos, es ofrecerse a hacer pensar que el problema es un problema de gestión, es ofrecerse a hacer pensar que hay políticas, que hay posibilidades de desarrollos en términos de gestión de Estado que no estén imbuidas de la política, a pensar que hay gestiones que se pueden hacer del Estado que estén descomprometidas con el conflicto. Y por otro lado, hay historias. No es la primera vez que Tellerman juega malas pasadas en términos de lo que es el proyecto popular. Entonces, ¿qué tanto cuidado en mencionar a Tellerman? Si Tellerman permanentemente jugó de un lado para pasarse de otro. Hay que poner a Tellerman, que a Barañao también hay que ponerlo. Fue una de las principales políticas de un proyecto de independencia nacional. Es lo mismo hacer ciencia en un país que se propone participar de la autonomía en una política de unidad regional del sur de América articulada con una política de autonomía nacional que en otra política que se propone articular la economía argentina en la Alianza Transpacífico. ¿Qué es? ¿De qué se trata la ciencia? La ciencia, en el término en el cual se haga, está profundamente imbuida en la política. Eso en una cuestión. La segunda cuestión es una cuestión formal. En el párrafo que habla sobre el tema de el 1, 2, 3, 4, 5 párrafo que dice de la segunda página, cuando dicen que sus políticas van a ser firmes porque emanan, yo digo porque presumen que emanan de una voluntad popular. Y cuando dice retroceden, que fueron obligadas a retroceder. Me parece que quedaría más claro, yo acordé con el texto, pero después lo releí, lo conversé, me parece que ahí hay que hacer una corrección de forma. Lo que decía Garófalo en relación a los salarios está puesto en el penúltimo párrafo, que dice amenaza su salario, se puede poner que propone destruir su salario, me parece que podría ponerse con eso y con eso queda resuelto el tema del salario. En cuanto al último párrafo de la declaración, yo acuerdo con el último párrafo de la declaración y quiero fundamentar por qué acuerdo con el último párrafo de la declaración. Creo que es un momento en donde hay que con la mayor amplitud enfrentar una política que, como bien dice el texto, tiende a reinsertar en otra institucionalidad y en otro momento de la vida política mundial y en otra correlación de fuerzas, reinstalar lo que vino a revertir el kirchnerismo. Y lo que vino a revertir el kirchnerismo fue las políticas que se iniciaron durante la dictadura militar, de apertura, de destrucción del salario, de concentración del capital, de aumento de la ganancia en contra del salario, de gobierno del país a través de los propios dueños de las empresas concentradas de la economía. En ese sentido, me parece que es necesario y no es para nada salirse
de la tradición de Carta Abierta y de nuestra identificación como adherentes al proyecto kirchnerista, que lo hemos hecho en el conjunto de las cartas, hacer una convocatoria a un gran frente y enunciar las identidades que deben sentirse partícipes de ese gran frente, que implica un momento de resistencia, porque es un momento de resistencia, al intento de reinstalación de lo peor que hubo en la Argentina como política de Estado. Es un gobierno de derechas, es un gobierno de derechas extremas el que amenaza por todos lados. Y que aparte, la carta lo dice, el texto de la declaración lo dice muy bien, vienen a ejercer el poder sin pretender mayores consensos de la población. Intentaron y ganaron las elecciones y lo hicieron sin decir claramente, especificar de qué se trataba, a qué venían. Se presentaron como republicanos y ahora actúan como autoritarios y anticonstitucionales en el tema de la justicia. De manera que la convocatoria que se hace en el último párrafo, en donde se enuncian las tradiciones, no desmerece al kirchnerismo, sino que al contrario, es un gesto que tiende las manos abiertas a que en defensa de todo lo que se transformó en la Argentina se sumen todos los sectores progresistas. Por eso hay que mantener el término enunciativo y comprensivo en esta declaración, cuando nosotros siempre, y esto es indudable, mantuvimos la identidad, el apoyo al gobierno kirchnerista. Convoquemos a todos a formar ese frente nacional en contra de lo que pretende la restauración neoconservadora.